Bienvenidos de nuevo a esta edición especial de las noticias de TG7. Como le comentábamos antes de la pausa, la rueda de prensa del Comité de Expertos en Pandemias continúa celebrándose en su sede central a puerta cerrada. Conectamos con ella. Da comienzo la rueda de prensa para la que nos acompañan Antonio María Claret y María Antonia París. La primera pregunta nos viene de Celancla Ideal. Hola, buenas. Soy Pablo Bombillar, del diario Ancla Ideal. Y tendría una pregunta para don Antonio María Claret. ¿Cómo vive usted la pandemia que le tocó vivir en Cuba? ¿Cree que la actualidad se está haciendo bien? Buenos días, gracias Pablo por tu pregunta. La verdad que fueron días muy especiales, duros y difíciles para todos nosotros, aquellos días en Cuba, con la epidemia de cólera. Sin embargo, fueron días también en los que pudimos extraer, resumido en cuatro verbos, una experiencia hermosa y que también me gustaría compartir con todos vosotros porque estáis viviendo una circunstancia parecida. Casa, casa, cuatro verbos. Conocer, amar, servir y alabar. Comprendimos que aquella situación fue una oportunidad para conocernos a nosotros mejor, para conocer sobre todo más a Dios, para amar a los demás y por ello para amar a Dios, para servir a los demás, para servir por tanto a Dios y para alabar a Dios poniéndonos a los pies de los demás. Por ello fueron unas circunstancias en las que todos decidimos conjuntamente ponernos al servicio de los demás, amar más a los demás y así poder conocer a Dios y alabarle. Muy buenas a todos, desde las oficinas del Rumbo de Granada, aquí José Manuel Marín. Y una pregunta para la madre Antonia París. Quería saber, a la vista un poco de su experiencia con la epidemia de cólera, ¿a qué piensa usted que esa experiencia, esa enseñanza vivida nos moverían ahora, en este tiempo de pandemia global? Gracias. Buenas, nosotros, hablando, comentando un poco, creemos que el modo desde el que hoy día y que nuestra experiencia puede ayudar a algo, en el que podemos extrapolar estos verbos, sobre todo el verbo de servir y amar, sería desde la palabra solidaridad. ¿Cómo podemos ser solidarios desde casa? ¿Cómo podemos unirnos a nuestros jóvenes y crear comunidad para sentirnos amados? Este sería el reto y la clave que buscaríamos para vivir esta experiencia. En esta clave, quizá Antonio pueda darnos alguna idea más. Sí, gracias Antonio. En aquellas circunstancias en Cuba, y creo que para hoy también en el mundo entero, porque es algo que nos está ocurriendo a todos, es importante que todos tengamos algo que hacer. Todos somos importantes para poder responder a estas circunstancias. Entonces, respondimos como familia claretiana, todos movidos por un mismo espíritu, pero que no era otro que amar y servir al otro para así poder amar y servir a Dios. Por eso, todos éramos importantes allí en Cuba y también hoy somos todos importantes. Por ello, animamos a todos nuestros jóvenes a sentirse pieza imprescindible para en este marco que hoy vivimos. A ellos les invitamos y esperamos esa respuesta. Por la información al padre Claret y a Antonia París, ya la han escuchado. Ese era el mensaje que os tenían que dar ellos. Ahora es vuestro turno.